primero es clarificar que a diferencia de Irán, de Corea del Norte o de Cuba, Venezuela no tiene un embargo total. Venezuela tiene sanciones individuales a violadores de los derechos humanos y tipos relacionados a la corrupción y tiene unas sanciones sectoriales determinadas para evitar que la corrupción siga siendo el fundamento del control político y social. Nosotros hemos ratificado muchísimas veces que las condiciones en Venezuela que nos llevaron a esta crisis son condiciones preexistentes. El colapso de la industria petrolera empezó en el año 2015, el colapso del sistema sanitario empezó en el año 2014, la malnutrición y los problemas alimentarios ya se registraban en el año 2016, la dificultad en el acceso a medicinas en el año 2017 ya superaba el 50%, las importaciones habían caído ya a partir del año 2015. Por lo que creo que para nosotros en particular, para los venezolanos, es muy claro que la crisis que hoy atravesamos no es producto de las sanciones ni es producto de las medidas de presión internacional. En el caso de Venezuela, las sanciones tienen una razón de ser y es castigar al régimen que ha venido cerrando el espacio democrático, que ha venido intentando consolidar una dictadura y que si uno tiene que amarrar en una línea de tiempo la imposición de sanciones, siempre están amarradas a un intento de profundización del régimen. Las sanciones europeas salen inmediatamente después de que el régimen, usurpando funciones de la Asamblea, designa un consejo electoral complaciente con la dictadura y a partir de ahí intentaron construir toda una pantomima que desde la Unión Europea no solamente han respondido con mucha dureza imponiendo nuevas sanciones, sino que han llevado ahora a que el régimen haya decidido expulsar a la embajadora Isabel Brillante, con la que somos absolutamente solidarios y esperamos que siga habiendo decisiones de este tipo. Nosotros en el tema de sanciones tenemos una diferencia de fondo con la aproximación del sistema de Naciones Unidas y seguiremos defendiendo la necesidad de que en el caso de Venezuela a violadores de derechos humanos, a corruptos, a quienes son hoy en día el sostén de la dictadura, se les siga castigando.